nuestra Juventud Comunista en Asturias, soy militante de la organización, y sin más presentar a José Manuel Ojeda, que fue dirigente histórico de la UJ a mediados de los años 70, y a Luis Mín Piñera, que es el escritor de Jóvenes de Izquierda en Gijón, que un poco nos van a contar también lo que su sabiduría y sobre todo lo que pudieron vivir también. Eso poco. Lo que pudieron contar también, lo que pueden saber también de yo un poco, para, antes de hablar de la Juve de los años 70, hay que entender cómo se reconstruyó la Juve a nivel estatal desde el principio. O sea, fue en un congreso, el sexto congreso del PC decidió, en uno de sus debates, reconstituir la Unión de Juventudes Comunistas de España como una necesidad de que los jóvenes inducirán más en la lucha contra el franquismo dentro del movimiento obrero y estudiantil. Más que obrero, más que el movimiento obrero, más en el estudiantil, porque era ya el auge en que empezaban ya la gente de la clase obrera a meterse en las universidades. Y ya un poco previo a que se empezaba a oler ya que había cosas que estaban cambiando en Europa, más que nada. Por eso, en el año 67, ya previo al mayo del 68 de París, las comisiones obreras entre el PC y la UJC formaron lo que son las comisiones obreras juveniles, que son comandos, o ellos los denominaban comandos, para introducirse de lleno en las luchas estudiantiles y obreras para llevar a cabo la captación de más jóvenes para meterse en las filas de no solo del partido, también de la juventud, ya que estaba mermada después de 30 años de inactividad después de la guerra. Ya va siendo hora de que los jóvenes tomen partido, y además los mayores estaban ya mayores, estaban ya viejos. Un par de conferencias que se hicieron de la Juventud Comunista, una en el 72 y otra en el 73, y se empezó a consolidar la estructura orgánica, porque no había estructura orgánica, había una dirección nacional, un comité nacional, con un secretario general escogido a dedo por el partido, y nunca se iba a hacer un congreso por motivos de seguridad. O sea, o les pillaba la policía, o alguno lo detenía por el camino. Por cuestiones de seguridad no se llegó a hacer una conferencia, un congreso como tal. Y en esas conferencias se fue modelando ya lo que iba a ser la UJC, con el modelo de la JSU, que es marxista-leninista, centralista democrático y federal, por la cuestión de que las regiones históricas o las naciones históricas del Estado español, como el País Vasco, Galicia y Cataluña, tenían pensado que era otra manera de hacer la política por sus condiciones materiales de represión más alta, ya por cuestiones culturales o lingüísticas, en ese caso. Y es que en Asturias, en el año 68-69, a mí la persona que me lo dijo, que formó las juventudes en Gijón, que es Constantino Evia, Tanti, me dijo, no, me fue en el año 68, cuando las constituimos, que un día, ya aprovechando en este ágido de la guerra de Vietnam, que vimos aquello que era todo muy indignante, que la gente luchaba por la liberación, porque nosotros militamos a la joven y creíamos en la liberación. La liberación es el concepto cristiano de la teología de la liberación. Creíamos que tenían que liberarse de la opresión, no sé qué. Y vimos que eso no, que con nuestro papel como Juventud Obrera Católica no hacíamos nada. Y un día, a la salida de la iglesia de la Milagrosa, cogieron entre 10 personas, con Tanti entre ellos, y cantaron la Internacional. Ahí. Y ahí decidieron salirse de la JOC y formar la UJC en Gijón. Porque se consideraban revolucionarios ya. Eran ya revolucionarios, según como me lo contó Tanti. Y también lo refleja en el libro de el compañero Piñera. Y ahí es donde empezó ya a fraguarse todo. Al principio eran células aisladas las unas de las otras, no tenían comunicación alguna, la estructura orgánica era algo. Después, el ejemplo del Nalón, como decías que eran las 12 rosas de Lada, que es lo que hacían. Es 12 rosas de Lada.
que se llamaban los jóvenes comunistas de la... ¿Eran 12 o 13? Yo creo que no es 12, pero yo 12. Creo que empezó con, con el Club Juventud Norteña. Sí, sí, pues, esos son los orígenes. Sí, eso es el origen. Pero el nombre era los 12 o 13, no sé si. Yo lo decía porque era como el núcleo más profundo y más ¿no? de la juventud. Originario, sí, coincide con la época que dices de los.